Pues amigos, que nos siguen en redes sociales del Metichón, estamos transmitiendo desde la calle Allende y Cervantes del Río, donde se suscita un fuerte accidente, donde nos comentan los peritos de seguridad pública que hay una persona fallecida en ese vehículo Toyota que estamos observando. Y pues al parecer el vehículo Escape, el conductor, pues se retira del lugar. Está abandonada aquí la camioneta Escape que están observando ustedes en la transmisión. Es un fuerte accidente donde fallece una persona de sexo femenino. Una familia venía en ese automóvil Toyota y desafortunadamente el Escape al parecer venía conduciendo el automóvil, una persona de sexo masculino, perdón, venía conduciendo por la calle Allende, se brinca la Cervantes del Río sin hacer alto y se impacta contra el Toyota, pues que venía circulando en su sentido normal. Entonces al parecer aquí el Escape que estamos observando con placas de circulación nacional es el que se pasa, se brinca el paso de la muerte por aquí, por la calle Allende y Cervantes del Río. Es una Escape de reciente modelo con placa de circulación CZV6663 y otro vehículo es un Toyota con placas de una pafa. Muy buenos días amigos que nos siguen en redes sociales del Metichón, estamos transmitiendo en vivo de la calle Allende y Cervantes del Río, donde se suscita un accidente tipo choque aquí en Allende y Cervantes del Río, de Ciudad Constitución, de Boulevard Cervantes del Río, aquí en Ciudad Constitución. Como están observando las imágenes, es un vehículo Toyota y un Escape con placa de circulación CZW6663. Pero estamos observando las imágenes, estamos transmitiendo para todos ustedes. 6663 es una Escape color blanca y una automóvil Toyota. Creo que estamos observando estas imágenes. Estamos para todos ustedes en metichón.com desde Ciudad Constitución, Baja California Sur. Aquí en este lugar se encuentran ya el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja Mexicana, la ambulancia del Grupo GER con los amigos de Miguel Soto y la ambulancia del gobierno del estado. Nos están comentando ahorita pues, que al parecer hay una persona fallecida en este lugar. Vamos a seguirle grabando, amigos que nos siguen en redes sociales del Metichón. Ya ahorita se encuentra aquí los elementos de la policía municipal, Grupo GER, los bomberos y la ambulancia. Ya aquí se encuentran los peritos
peritos de la policía municipal para deslindar responsabilidades de este accidente. Ya ellos son los encargados de pues deslindar responsabilidades. Estamos transmitiendo para todos ustedes el metichón.com. Recuerden, amigos, hay que darle like a la página del Metichón para que estén enterados de los accidentes, de las noticias buenas, malas, de todo tipo de noticias. Hay que darle like a la página ahí y denle follow, seguir la página de YouTube del Metichón también. Ahí estamos en el YouTube como el Metichón. Allá en Cervantes del Río. Vamos a guardar un poco de silencio. Ya llegaron familiares de esta persona que falleció en el lugar de los hechos. Y pues vamos a guardar nuestra distancia por respeto a familiares. Este accidente acaba de suceder, amigos, hace 20 minutos nos están informando. A nosotros nos habló una persona que iba pasando por el lugar de los hechos, nos comentó pues que había un fuerte accidente, y al llegar aquí al lugar de los hechos pues nos comentaron de que había una persona fallecida en el lugar de los hechos, y pues desafortunadamente una persona de sexo femenino falleció aquí en este fuerte accidente aquí en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Muchas gracias a la gente que está haciendo transmisión en vivo. Estamos transmitiendo para todos ustedes del metichón.com. Es muy fuerte este accidente, amigos, muy fuerte. Desconocemos quién tuvo la culpa, pero sí estamos aquí observando que es muy fuerte el accidente. Hay una persona accidentada, prensada. Como ustedes observaron, el vehículo de su parte derecha del vehículo Toyota se encuentra completamente con un fuerte impacto, y lamentablemente pues falleció una persona de sexo femenino. El nombre pues lo desconocemos hasta este momento. ¿Varios kilos más? ¿Varios kilos más? ¿Qué es lo que te lo llevaste para ti? ¿Para ti?